pájaro soñador. Buenos días. ¡Ya me voy! ¿A dónde? ¡A la agencia! Oye, Sanem, yo también voy. Me espera mi hermano. ¿Pero qué le sucede? Oye, ¿por qué tu hija fue a la agencia otra vez, Niat? Ella es tu hija, Mefkive. ¿Por qué es mi hija cuando hay problemas? No puedo creerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se encargará de la tienda hoy? Tengo cosas que hacer en la asociación porque soy la presidenta, recuérdalo. Yo lo haré, Mefkive. Lo he hecho durante 26 años y lo seguiré haciendo. Bien, que te diviertas. Gracias, igualmente, presidenta. ¿Qué es lo que intentas, Aileen? Jan. Jan. Estamos listos. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Estaré ahí en 2 minutos. Ah, está bien, estaré en la sala de reuniones con todos. Sí, ahora voy. Señor Henry llamando. Buen día, señor Henry. Buen día, Leila. Dime... ¿Tienes los documentos? Sí. Que te los dé. Muy bien, yo te llamaré para decirte dónde nos reuniremos. Señor Henry, no puedo hacer esto. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes, Leila? Emre, dile que te los dé. ¡No lo permitas! Señor Emre, por favor, discúlpeme. Yo lo comprendo. Pero si lo hago es como si estuviera traicionando a mi hermana, entiéndalo. No, Leila, tú no la estás traicionando. Al contrario, me estás salvando. Señor Emre, por favor, no insista. No puedo hacerlo. Comprenda. Puede que a usted no le importe su relación con el señor Jan, pero no puedo hacerle daño de esta forma a mi hermana. Simplemente no puedo. No se preocupe. No le daré los documentos a Sanem. Solo hable con su hermano y explíqueselo. Vaya, ustedes son hermanos. Si usted le explica toda la situación, seguramente el señor Jan lo comprenderá todo. No es tan fácil. No puedo. Es fácil, señor Emre. Creo que lo difícil es mentir. Sanem dejó su trabajo por esas mentiras. ¿Qué dices? ¿Que renunció Sanem? Así es. Señor Emre, lo conozco y no era un hombre que recurriera a las mentiras. Es una buena persona. Por favor, recuérdelo. Y hable con el señor Jan de inmediato, ¿quiere? Leila, comenzará la reunión. Está bien, Gulis, ya voy. Debo ir a una reunión, hasta luego. ¿Qué pasó? Yo te lo dije, Emre. Te dije que esa tal Leila te iba a traicionar y una vez más tengo razón. Aileen, basta. ¿No es verdad? Dijiste que haría cualquier cosa por ti, pues no es tan débil como pensabas. Aileen, cállate ya. ¿Es cierto? ¿O no, Emre? Te ha traicionado. ¿No que confiabas en ella? Tal vez si reaccionó de esa forma es porque se preocupa por mí. Esas son estupideces, Emre. ¿Qué harás ahora? ¿Ir a contarle la verdad a tu hermano? Tal vez sí. Si te pusieras en mi lugar, sabrías lo complicado que es todo esto. Emre, por favor, no lo hagas. Hablaré con mi hermano. Terminaré con esto de una vez por todas. Mi amor, es una tontería. Piénsalo. Sanem ha dejado el trabajo. Jan podría dejar el país y la compañía sería tuya de nuevo. Solo necesitas que Leila mantenga la boca cerrada. ¿Pero qué dices? Ya fue suficiente. No mentiré.
¿Qué crees que vaya a pasar? ¡Escuchen todos! Como saben, la empresa Compass Sport vende productos deportivos para el aire libre. Y quieren cambiar su agencia. Es una empresa líder en el sector. Y su presupuesto para publicidad es muy grande. Si obtenemos este trabajo, estaremos en una excelente posición. Nuestra responsabilidad es presentar un proyecto que no hayan visto. Habrá 5 agencias más compitiendo y nos elegirán a nosotros porque estoy seguro que ganaremos. Serán nuestros clientes. Les digo esto porque confío en ustedes. Confío en su creatividad y su talento. Tuvimos tiempos difíciles. Y es hora de superar todas las dificultades, trabajando duro, con compromiso, para tener resultados. Y por eso les pregunto, ¿estamos listos para ganar esta competencia? ¡Súper! Entonces tomemos té y café y a trabajar. JJ, un té chai. Claro, le pondré un poco de jugo de limón, es bueno para la diarrea. ¿No, JJ, señor, sin jugo de limón? Sí, por supuesto. Bueno, escuchen. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en deporte? Quiero lluvia de ideas ahora. Con eso empezaremos. Excelente. Muy bien, comiencen. Comiencen, sí. Creo que tengo que sentarme. Sí, hazlo. Estoy muy cómoda. Oye, McKibbe, esa silla te queda excelente, amiga. Es una gran mujer. Tenemos una verdadera líder ahora. No exageres, Aihan. Oh, es tan humilde que ha dicho que no exageres. Y díganme una cosa, ¿por qué no han traído nada? Deberían traer algunos regalos como oro, plata, incienso. ¿De qué regalos hablas, Musafer? Esto no es una boda, Musa. Suegra ahora es la presidenta y la asociación tiene un capital variable. ¿Y por qué no tenemos un capital variable? Porque vivimos de donaciones. Luego todo el mundo viene a tomar té y café y todos sus gastos. Lo mínimo que pueden hacer es dar un donativo para ayudar a la asociación. Ay, no empieces, Musafer. Por ejemplo, tú, Osman, eres carnicero. ¿Por qué viniste con las manos vacías? Podrías haber traído una vaca o un toro, ¿no es verdad? Es increíble. Musafer, ¿quieres callarte? Deja que la presidenta hable. Es cierto. Todos guarden silencio. La presidenta hablará. Bueno, queridos vecinos y vecinas. Muy bien. No soy muy buena hablando en público. Amigos y amigas, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Muy bien. Bien dicho. Usted sabe cómo se diga, vecinos, porque me estoy emocionando hasta las lágrimas. A partir de ahora, esta casa es de ustedes, ya dije. Muy bien, ya dije. Y pueden contar conmigo para cualquier problema. Bien dicho, que sepan que pueden contar con nosotros y que les ayudaremos. Este vecindario volverá a ser el más bonito de la ciudad. Yo me encargaré de eso y de mucho más. Presidenta, me quité. El tiempo aquí, vuelvan al trabajo. Gracias por venir. No fue nada. En verdad, les agradezco su apoyo. No pierdan más tiempo aquí. Dejemos trabajar a la presidenta. No hay que molestarla. Vamos. Adiós. Que le vaya bien. No te preocupes. Qué bueno que ganó. Hasta pronto. Cuídense mucho, ¿eh? Ven aquí, Mela. Que les vaya bien. Me da tanto gusto. Cuidado con el sol. Luego te veo, McKibbe. Voy a necesitarte con algunas cosas. Después pasaré a verte. Por supuesto, amiga. Que tengas un buen día. Seguro te irá genial. Gracias. ¿Tú te quedarás? Así es. Tengo que ver unos asuntos. Pero que les vaya muy bien. Hasta pronto. Cuídense. Uy, cuidar de estas personas no es nada sencillo. Musafer, muchas gracias. Pero ya puedes irte a tu casa. ¿A casa? Qué linda palabra. Se refiere a un lugar cálido. Hogar, dulce hogar. Esa palabra significa mucho, pero no tengo un hogar. No tengo donde dormir. No tengo un hogar donde vivir. No tengo una casa donde ir. Y me he quedado en la calle. Me han corrido. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te quedaste sin hogar?
Mi madre me echó como un perro. ¿Te corrió? Sí, mi madre me corrió de la casa. Me dijo, vete, vete de aquí. No quiero volver a verte en mi vida, mal hijo. ¿Cómo una madre puede correr a su propio hijo? Le dije, mamá, ¿en verdad me estás corriendo? Y que me dice, no te quiero volver a verte por aquí, así que me tuve que salir de mi casita. Ah, pero esta señora no tiene conciencia. Pobre de ti. Lo lamento tanto, hijo. Esto lo hizo porque me apoyaste en las elecciones. Sí, pero ¿por qué actuó de esa forma? Todo el mundo tiene un punto de vista político. ¿Dónde está la democracia? Hijo, te nombro... Te nombro... ¡Vicepresidente! ¿De verdad, vicepresidente? Estoy muy motivado en este momento. Estoy listo para servir a mi comunidad. Gracias por la oportunidad. No te arrepentirás. ¿Qué haré? Pues, preguntar a los vecinos. ¿A los vecinos? Ah... ¿Sí? Te juro que eres muy inteligente, muy lista. Me encanta cómo piensas. Serás una buena presidenta. Ni siquiera sé cómo me tengo que dirigir a ti, pero ya lo resolveré. Así que, bueno, hablaré con nuestros vecinos para saber qué quieren. ¡Hasta pronto! Me equivé ahí. Súper, súper. Discutamos cómo integrar eso a la campaña. Jan... El señor Fabri llegó. Lo recibiré, ¿sí? Bienvenidos. Adelante, por favor. Gracias. Parece que están ocupados. Sí, estamos trabajando para un nuevo cliente, pero llegaron a tiempo. Excelente. Ah, casi lo olvido. Deren, necesito algunos documentos importantes de su departamento de finanzas. ¿Te importa si voy por ellos? ¿Bien? Por supuesto. Songul, por favor, acompaña a la señorita. Te lo agradezco. Homer, ven con nosotras. Ah, Fabri, no tardaré mucho. ¿Jan? Ah, Jan podrá recibirlo. Vamos a mi oficina. Lo que necesite, puede llamarme. Anoche desapareciste de la fiesta, Jan. ¿Por qué? Me fui temprano. ¿También se fue la señorita Sanem? ¿Está enferma o tiene algún problema o algo? A Sanem no le gustan las imposiciones. Debió sentirse incómoda. ¿Imposición? Exactamente, sí. No le gusta que hagan cosas a sus espaldas. Y a mí tampoco. Debe saberlo. La conozco bien. Soy su exnovio. Mira, yo solo quería darle una linda sorpresa. Hay una gran diferencia entre imposición y sorpresa, Fabri. Pero creo que eso ya lo sabes. Bueno, lo lamento. Aunque no entiendo qué tuvo eso de malo. Mira, Jan. Lo más... importante, creo que es la felicidad de Sanem. Porque yo creo que merece ser feliz, ¿no lo crees tú? Escucha, Fabri. Realmente aprecio que trabajes con ella. No es asunto mío, pero debo confesarte que tu interés en ella me está molestando mucho. Pero entonces no terminaron. Sí, hace poco. Como es reciente, es claro que ella necesita espacio. Bueno, para serte sincero, no creí que le estuviera agobiando. Ya te lo dije. Ajá. Entonces, debe ser una diferencia cultural, porque en mi país, cuando las parejas se separan, no siguen viéndose. Son libres de hacer lo que quieran. Pueden tener citas o coquetear. Claro, es verdad. Los hombres turcos somos diferentes. Así que ten cuidado, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar. Está bien, gracias. Te llamaré más tarde. Chicos, Sanem está aquí. Sanem, bienvenida. Te estás viendo muy profesional al venir a la oficina.
Así es. Al parecer, quienes no son profesionales son mis compañeros. Muy bien, Sanem. Yo haría lo mismo si fuera tú. Lo hiciste muy bien para callar los rumores. Ahora observa bien. Y aprende lo que es ser una profesional. Sanem. Hola, buen día. Buen día. Estaba preocupado por usted. Se fue temprano anoche. ¿Todo está bien? Pues no, señor Fabri. ¿Qué es esto? Su regalo. Qué bueno que nos encontramos aquí porque quería entregárselo. No entiendo, pero ¿por qué? No me gustan las imposiciones, señor Fabri. El señor Jan me dijo lo mismo, sobre que no le gustaban las imposiciones. ¿Él le dijo eso? Así es. Es claro que la conoce desde hace mucho tiempo. Pero créame, de ahora en adelante seré más cuidadoso con estas cosas. No se preocupe. Está equivocado. Y espero que no se repita. Para mí esta situación fue muy incómoda. Entiendo. Yo solo quiero que nos conozcamos y... Nos conocemos lo necesario para los negocios que tenemos que hacer. No me ponga en esta posición de nuevo. Está bien. Me disculpo por haberla incomodado, Sanem. No fue mi intención. Espero que esto no afecte nuestra relación laboral. Trabajaremos juntos en el perfume que usted dará como lo prometió. Si se comporta profesionalmente, mantendré mi palabra, señor Fabri. No se preocupe. De acuerdo. Bueno, espero verla muy pronto. Nos vemos. Señor Fabri, olvidó esto. Mire. Muchas gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Sanem, estuviste increíble. Fue tan profesional. Fue excelente. Fui tan profesional como se necesita ser en los negocios. Espero que todas las personas puedan ser tan profesionales como nosotros. ¿Escucharon? Sí. Hay un asunto más que tengo que resolver profesionalmente. ¿Qué cosa? Mi renuncia formal. ¿Renuncia? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Renuncia? ¿Qué? ¿Renuncia? Escribiré esto correctamente. Ya quiero irme de aquí. ¿Dónde hay hojas aquí? Contrato de sociedad. Sanem, ¿qué haces aquí? ¿Por qué están estos documentos en tu oficina? Sanem, puedo explicarlo. ¿Por qué tienes esto? Sanem, te lo explicaré. No es para nada lo que tú piensas. ¿Y qué es lo que estoy pensando, Leila? Hablé con el señor Emre. Ya hablé con él. ¿Con Emre? ¿Hablaste con él? Mira, no te esfuerces, sé que harías cualquier cosa por él. Sanem, yo hablé con él y le dirá al señor Jan toda la verdad. No es necesario que te expliques. Lo dejaste muy claro. Sanem, el señor Emre te pidió que me robaras estos documentos, ¿no es verdad? No, pero ya no necesito estos documentos. Sanem, estoy harta de mentiras y del señor Emre. Hazlo, Sanem. Sé valiente. Termina esto de una vez. Solo un paso más, Sanem.
¿Qué es? Es mi renuncia. Está un poco arrugada, pero... Ya olvidé esa tontería. Te lo dije anoche en la fiesta. Solamente me pareció más profesional entregártelo de esta manera. ¿Estás segura? Lo estoy. ¿Entonces te irás? Así es. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar con alguien que me juzga sin darme la oportunidad de explicarme y que no me deja defender. Sanem, cuando tus acciones te definen, no hay necesidad de dar más explicaciones. Así que no entiendo a qué te refieres. Ya lo veo. Nunca lo entenderás. Pues entonces explícame. Adiós, Jan. Café del barrio. Es importante presentar. Muy bien, ahí están, ¿de acuerdo? Vecinos, he venido a hablar con ustedes. Soy Musafer, el nuevo vicepresidente de este vecindario, y vine aquí para escuchar sus problemas y trataré de encontrar soluciones. Aquí traje las encuestas, señor Ilias. Oye, hablando de eso, qué bueno que vos estás aquí. Vamos, siéntate. Necesitamos más seguridad. Sí. Por supuesto, claro que sí, lo anotaré. Claro que sí, voy a anotarlo. Sí. Pero ¿qué fue lo que hice? Señor Jan. Ahora no, Leila. Señor Jan, debo darle algo. Sanem fue a su casa el otro día. Le llevó una carpeta, pero estaba vacía. El documento que estaba ahí era este. Sanem lo olvidó en casa. Yo lo encontré y se lo di, pero ya era tarde. Así que estaban juntos desde el principio. Sanem quería que supiera esto, pero no pudo darle el documento. Y usted no quiso escucharla. Y me ruega que lo perdone. Señor Jan, por favor, escúcheme. El señor Emre... Muy bien. Tengo que darle solución a este problema, de manera que continúen haciendo el trabajo de manera ordenada. Vamos a empezar. Mekibé. Ah. ¿Ya comiste algo? ¿Y después? ¿Comemos libros? ¿Ah? La cena, Mekibé. ¿Qué vamos a comer? Nada. Nada. ¿Cómo que nada? No hay comida, Niad. Llevo mucho tiempo leyendo la misma línea por tu culpa. No pude cocinar hoy. No puede ser.
Pero tengo hambre. Ahora, por eso pregunto, Mefkibé. ¿Dónde lo lamento. Quedé? Aquí. Pero, ¿no cocinarás nada? ¿Ni unos huevos? Miat, no tengo tiempo. ¿No ves cuánto trabajo tengo? Comprende. Es mucha responsabilidad el trabajo que tengo. Ya lo sé. Basta, Niat, por favor. ¿Quieres que sea la presidenta, que trabaje en la tienda y que además te haga la comida? Ayúdame, por favor. Mefkibé, si fuera de esos maridos autoritarios, ahora daría un golpe y exigiría mi cena. Pero no soy así, y eso lo sabes bien, ¿o no? En realidad, yo sé lo mucho que trabajan las mujeres. ¿De verdad? ¿En serio? Entonces, Niat, apóyame. De acuerdo. Sí, Mefkibé. Entonces, prepararé algo rápido. Así comeremos algo y entenderás mejor lo que lees. Voy a preparar la cena, si no, no comeremos nada. Buenas noches. Iré a mi habitación. Ah, mi princesa ha llegado. Ahora prepararán una rica cena la hermosa hija con su padre. ¿Verdad, hija? Claro, papá. ¿Verdad que sí? ¿Cocinar? Así es. Oye, mamá. No la distraigas. Ven. Ven. Estamos repitiendo lo mismo. Yo ya me voy. Emre, no digas tonterías. Te estás comportando como un niño. Por favor, sentémonos a hablar. ¿Quieres? ¿Hablar de qué, Aileen? ¿Eh? ¿De nuestras mentiras? ¿De lo que planeamos a espaldas de mi hermano? Cálmate. Tampoco hemos hecho nada malo. Hemos tenido problemas, es verdad. Pero al final nos hemos mantenido unidos y hemos superado todas las dificultades. Eso es lo importante, Emre. Tú te refieres a las personas. Personas con sentimientos. Basta. Ya no más. Emre. Me voy. Emre. Déjame. Emre. Espera. Dame otra oportunidad. Por nosotros. Se acabó. No pienso volver. Emre. Emre. ¿Qué es esto? ¿Qué es este contrato? Está escrito aquí que eres socio de Aileen. ¿Qué es? Puedo explicarlo. Jan, escucha. ¡Cállate! ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? ¿El cómo me traicionaste? Olvídate de mí. Traicionaste a nuestro padre. ¿Cómo vas a explicar eso? ¿O vas a explicar cómo has sido amante de una mujer psicópata que no tiene límites para engañar a todos? ¿Y cómo los dos estuvieron jugando a mis espaldas? ¿Qué es lo que me vas a explicar? ¿Cómo arruinaste la vida de gente inocente? Por favor, escúchame. Escúchame. Escúchame bien. No tengo ningún hermano desde ahora. Hermano, escúchame. Por favor, escúchame. No quiero volver a verte.
Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Sanem. Estoy durmiendo. Sanem. Te dije que estaba dormida. Hermana, por favor, escúchame. Perdóname. Por favor, discúlpame, Sanem. Sanem, le creí al señor Emre. No lo sé, tal vez le tenía mucho cariño. Y jamás pensé que él pudiera hacer esas cosas, no lo sabía. Y creí que dándole esos documentos se resolverían los problemas. Yo pensaba de la misma manera que tú, pero mira lo que pasó. Le dije todo al señor Jan. Ya se los di. Tal vez algún día me perdones por haberte traicionado, hermana. Necesito aire, voy a salir. Está bien, Sanem. Hay esperanza. Confiaste en Leila y ve lo que hizo. Prefirió ir con Jan para contarle todo absolutamente. Dijiste que ella te salvaría, pero te arruinó. No lo sé. Entiendo por qué no quiso dármelo, pero ¿por qué fue con Jan? Ya lo viste. No podemos contar con nadie, solo entre nosotros. Solo tú y yo, Emre. Yo solo puedo confiar en ti. Y tú solo puedes confiar en mí. Increíble, no puede ser. Esta llave ha abierto esta puerta por años y ahora no funciona. Seguro que cambió la cerradura, por supuesto, cambió la cerradura. Qué mala, ¿cómo ha sido capaz de esto? Ahora no puedo entrar. Ay, ay, qué susto me has dado. Sabía que no serías capaz de dejar a tu hijo que durmiera en la calle, madrecita. Ya sabes lo que dicen, cuando se cierra una puerta se abre otra. Bueno, voy a entrar, con permiso. Espera, no entendiste bien. Con esto lo entenderás mejor. ¿Y esto qué es? Aquí están tus cosas, todas. Ahora vete. Espera, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde, madrecita? Por lo menos dame una dirección para que vaya allá. Eso, debiste considerarlo antes de votar por esa señora y elegirla como presidenta de vecinos, antes de aplaudir por otras personas en lugar de tu madre. Madrecita, por favor, entiende que lo que hice se llama democracia y gracias a esto ahora soy el vicepresidente. ¡Ah, vicepresidente! Debería darte vergüenza lo que hiciste, ingrato. Ahora agarra tus cosas y lárgate de mi vista. ¡Te desconozco, madre! No hagas esto, madrecita. ¿Dónde voy a dormir? Por lo menos dame algo de dinero para pagar un hotel o algo así. No puedo creer que le hagas esto a tu hijo. ¡Qué tristeza! Ni una maleta. Ay. Sen bana kıyne ben sana yazık olur. Bir daha da denk düşer sanma, sonradan vurur. Şeytan diyecek ki üz biraz, uyuma sakın. Bende de var aynısından uyanmasın. Soyama
şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. Şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. Bırak bana infilakımız sere serpe. Amigos, la situación está así, se los juro. Mi madre me echó de la casa y hasta ha bloqueado mis tarjetas de crédito. Ahora no tengo nada. Así que acudí a ustedes, mis amigos, a mi hermana y a mi hermano. ¿Puedo quedarme un tiempo? ¿Un tiempo? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? No sé, mi madre me echó de la casa. No sé cuándo podré regresar. Bueno, está bien. Iré a preparar una cama para que puedas dormir. No te preocupes por nada, Musafer. Ay, Gal, te molesto, que sea una cama cómoda, por favor, y caliente. Pon un par de mantas porque por las noches hace frío. Necesito una pijama, creo que tengo una por aquí. Musafer, no tienes que sacarlo todo. Ya, cálmate. ¿Pero qué haces? Estas son mis pertenencias privadas. No hace falta que me ayudes, yo sé dónde está toda mi ropa. Mi vecino le da de comer a los gatos callejeros y quiero que no lo haga. Los invitados de mi vecino se estacionan siempre en doble fila. Eso me molesta. Atrapé a mi vecino comiéndose la comida de los gatos. ¡Qué enfermo está! ¿Por qué una persona tiene un gallo en su balcón? ¡Siempre está aquí! ¿Qué está pasando? ¿Algo le pasó a las chicas o algo te pasó a ti? No pasa nada, no, solo estoy trabajando. El vecindario necesita que lo atienda. Tú duerme, amor. ¿Dormir? ¿Qué hora es, Mefkibe? ¿Por qué no te duermes? No puedo, Niat. La gente tiene problemas y debo resolverlos. Pero tú duerme. Mefkibe. El techo tiene goteras. ¿Qué harán? Mi vecino de arriba tira la basura por la ventana. Firma el de abajo. Que el mar llegue hasta el vecindario, porque ahora está muy lejos. Ay, por favor. Ay, pero ¿en qué me he metido? Es increíble. No puede ser. Siempre me pasa lo mismo, pero no entiendo. ¿Todo esto es mi culpa?
ayrılık hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.